¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén conmigo esta mañana. Gracias a toda la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, si está fuera de nuestro país y ve este canal en cualquier momento, hay gente que lo ve diferido también. Gracias por esa oportunidad. Para mí es un honor compartir todos los días con ustedes. Debo decir que con respecto a la agenda informativa de hoy hay muchos casos, cosas que nosotros recogemos, ahí tienen el canal, gracias a todos, más de 140,000 suscriptores, se les agradece inmensamente esa oportunidad que ustedes nos dan todos los días. Y quiero comenzar de inmediato tratándoles un tema porque particularmente he seguido el caso de una escuela aquí, el Liceo Unión Panamericana. Hay otro liceo que ahora se ve involucrado en una situación con el Panamericana. Es un liceo de la parte central de la ciudad, eso está ahí mismo, en Sánchez Miraflores, o sea, eso es allí mismo, cerquita. Y ha sido centro de muchos problemas, de muchos conflictos. En el caso del Liceo Unión Panamericana, ha sido noticia por cosas siempre negativas. Ese es un colegio, una escuela que yo he pensado que quizás deban analizar si la deben cerrar. Quizás deberían cerrarla, esa escuela, porque esa escuela sí que es centro de problemas, la verdad, la verdad. Ahí ha pasado de todo. Si ustedes me preguntan qué no ha pasado, esa sería la gran sorpresa. O sea, ¿qué ha pasado en esa escuela? De todo, de todo. Esa es una escuela a la que le di seguimiento por bastante tiempo y se han dado situaciones que han implicado la intervención del Ministerio de Educación. Yo estuve conversando con el Ministro de Educación en una entrevista que le hice, un portero que estaba señalado de tener relaciones sexuales con menores, que fue sacado, no sé si judicializado, después alguien me dijo que no. Diferentes situaciones que no vienen al caso mencionar todas, porque ahí estudian chicos y chicas adolescentes, sobre todo. Entonces, ahora sale un video, porque se viralizan los videos de una vez. Yo no voy a poner el video, pero de estudiantes de esta escuela con otra escuela enfrentados, y hay una joven con un cuchillo. Entonces, los medios titulan, se enredan con armas blancas jóvenes de dos escuelas. Ya ha sido identificada la joven que lleva el cuchillo, su nombre es Natalie Abreu. Esa joven ya tenía una citación desde el mes de septiembre en niños, niñas y adolescentes porque había golpeado a una adolescente de 14 años, la había agredido. Ella no es estudiante de ninguna de las escuelas, es lo que me están diciendo en educación, he preguntado sobre este caso. Ella no es estudiante, pero ella está ahí siempre en todos los rebús, entonces con armas, suministrando armas y propiciando problemas. Ella está detenida a esta hora de la mañana, ella está detenida, se le va a conocer medida de coerción, es la información que tengo desde educación. Entonces, ojalá, si ya venía con problemas, o sea, el círculo escolar, hay que cuidarlo, el ambiente escolar. Si viene una gente con una plaga que no es del centro, es necesario acudir donde tenga que acudir. No sé el caso de Natalie, no sé cuáles eran los niveles de responsabilidad, apenas estamos hablando de una acusación, pero ella está detenida y señalada. La gente de educación que me ha hablado de esto me señalan que ese es el nombre de la persona, que está detenida en este momento y que se le va a conocer medida de coerción y le acusan, ella tiene, dicen que el arma en la mano. Entonces uno de los ejecutivos de una de las escuelas la identificó y todo el mundo parece que identificó que esta muchacha es la misma que había tenido problemas, hasta donde se tiene 21 años de edad. 21 años de edad es comenzando la vida, también, como quiero, o sea, claro que tú tienes tu hijo adolescente de 12, 13, 10 años, pero 21 años también está comenzando. Yo quiero llamar a los padres, sobre todo los padres y madres, tutores de estas escuelas, de todas las escuelas, uno le habla con el corazón, pero quiero a los de la Unión Panamericana y toda esa zona, tienen que involucrarse en la vida de sus hijos, tienen que involucrarse en lo que hacen los muchachos. Ese desorden que estamos viendo, nosotros vamos hacia atrás. Eso es la antesala de muchachos y muchachas que van a terminar en conflicto con la ley, en problemas. Después que un joven cae preso,
se le arma un expediente porque él mismo lo arme, porque está ahí en el medio. Si es hombre, esperen 2 años, entré un intercambio de disparos, pum, un intercambio de disparos, se le pegó, no, desde mi adolescente era problemático, tenían tal cosa, lo llevaron. Y su vida es corta, no va a ser tan rápida. Lo mismo, o sea, yo no entiendo lo de la chica. Esa probablemente su familia ahora, preocupada. Entonces hay que buscar ayuda cuando los muchachos no estén por donde es. Hay que hablar y hay que verificar. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Usted recuerda ese anuncio? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Saben dónde están sus hijos? ¿Saben con quién andan sus hijos? ¿Saben con quién se juntan sus hijos? ¿Saben qué hacen sus hijos? Esa es una pregunta siempre válida. Yo sé que es un esfuerzo titánico en este tiempo. Yo soy madre y nada más tuve uno. Entonces, claro, la atención que probablemente algunas madres tienen que tener en 5, yo lo tenía para uno. Pero yo sé que eso cuesta, que tú yo me imagino con 5, con 4, yo me imagino, a veces hay mujeres que trabajan en casas de familia, como me atrapó una señora, madre de familia, de un barrio de aquí, y ella hizo la siguiente cosa. Ella me dijo, ay, yo quiero que usted me ayude. Ay, yo quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude, pero yo tengo un hijo que está por la perdición porque en el barrio lo están sacando a vender drogas. Y no me vale aconsejarlo. Yo quiero que él tenga miedo, que él sepa. Yo le he dado su trompón, me dijo ella. Él sabía que ella tenía solución, le he dado su trompón. Yo quiero que usted hable con él porque ese hijo mío. Y yo estoy conversando con la doña y de repente viene la señora en videoconferencia con aquel sujeto. Y me lo pone como que yo soy su amenaza. Dios supieron ustedes, ¿será para qué muchacho me coja tras mí? Y me sale ese muchacho que nada de niño, ni de gente afable. Dígame, señora. Yo dije, no, nada, mi hijo, es tu mamá, es la que está. Yo no tengo nada. Tu madre te marcó realmente, tu mamá. Mucho gusto. Mamá, ya. Mucho gusto, mi hijo. Doña, mire, no, tu madre me estaba diciendo que tú eres un estudiante, ella parece que está preocupada, pero son cosas de las madres, es bueno que hable. Ella me estaba diciendo que y quería como presentarte. Ah, sí, está bien, ya, ok. ¿Qué pasa? Yo no sé, yo no puedo. O sea, ¿cómo esa señora hace eso? Ese muchacho sabe dónde yo trabajo. El muchacho se le veía de lejos. Yo vi que estaba frente a una gente que si yo voy por una acera, me voy a la otra. Yo lo vi. O sea, eso uno como que tiene un... A veces soy prejuiciado, dicen los psiquiatras, que uno no debe llevarse de eso. Una vez que yo tenía un programa junto con Guerrero Heredia, me dijo, Edith, la idea previa. No, pero hay cosas como que uno le late. Y más con los cuentos que ella me estaba contando. No, ese muchacho va a tener problemas. Ese muchacho no le ha dado a ella porque es la mamá. Y para yo irrumpir en esa casa, dije, ¿qué estoy yo ahí? No, yo no soy psicóloga, ni soy policía, ni soy guardia, no. Yo no soy nada de eso. Soy una ciudadana que, adiós mío, bye. Hable con su madre. Entonces tienen que buscar la ayuda adecuada, que obviamente no va a ser de una consejería de una periodista, van a la psicóloga, el psicólogo de la escuela, al centro donde tengan que ir. Yo sé que hay problemas con eso. Pero eso es desde chiquito, la regla y la norma. Eso es desde pequeño. Eso, porque si usted quiere controlar a un muchacho que tiene 18 años, 19 años, que se crió a palos y pensando que no había reglas, que no había normas, que no tiene que obedecer, pues hay reglas claras. La hora de acostarse, esa es una regla. Recoger lo que usted, esa es otra regla. No fuñir a la señora que cocina. Ay, yo no quiero berenjena. Ay, no, tráigame esto, hágame carne. Fulana, hágale carne al niño. Eso es otra regla. Usted come lo que se le... Usted va, o si usted se para, usted lleva su plato. Usted no tiene sirvienta, usted dice buenos días, usted le saluda a su abuelo, su abuela, usted respeta a su tía, usted respeta a la gente, usted no vive en los ranchos ajenos. Todo eso se lo enseñaban a uno cuando era... No, usted, mis hijos, usted no vive en ranchos ajenos, usted vive aquí. Y yo conozco de casos de gente que no tenía para comprar un televisor, pero como los hijos querían ver televisor, las mujeres hacían ese esfuerzo, que generalmente eran las mujeres, hacían el esfuerzo para que su hijo esté en la casa. Entonces aquí en el centro de la ciudad, un grupo de muchachos que no se puede con ellos, que es un descontrol. Yo entiendo que hay un problema del centro grave de gestión en esa escuela en particular. La Unión Panamericana tiene que revisarla de pie a pa. Y la otra escuela también. Cuando esas cosas pasan, te revelan que hay un problema. Porque yo estudié en un colegio y nosotros lo inventábamos, pero teníamos unos límites, cuidado con las monjas.
cuidado con las monjas, ay, cuidado con las monjas. Uno respetaba. Yo sé que son tiempos distintos, que te dicen, no, es que los tiempos han cambiado, ahora los muchachos. Pero la gente es una al final del día. La gente es gente. Todo el tiempo la gente es gente. Y si usted le da gabela, y usted, ah, no, mi hijo me lo educa a la calle, me lo educa el celular, me lo educa. No, porque a mí me llamó alguien de San Pedro de Macorís cuando un muchacho fue y le cortó el brazo a otro. ¿Qué me dijo? Esos muchachitos jovencitos que le llaman los macheteros de 15 años, me dijo una maestra, mira, conozco un señor que a uno de esos muchachos le llamó la atención y la mamá vino y se tragó al señor. Usted no se meta con mi hijo, hijo mío, ya en la calle, yo soy. Eso no, entonces tenemos que revisar. Alguno de estos días vamos a traer a alguien que nos, Margarita Heinzen, por ejemplo, hablar, que yo con ella aprendí muchísimo de cómo establecer límites a los muchachos y esto. No es posible, entonces en las escuelas, van a la escuela y convierten la escuela en un campo de batalla. Si eso sigue como va, eso es un desastre. Entonces yo quiero, por favor, a los padres y madres que me escuchen, los que tengan que ver con esa escuela, abran los ojos, vincúlense a su escuela, verifiquen a sus hijos, porque es que ese, el problema no es que se peleen en un parque. El problema es que conforme a todo el accionar que tiene esa escuela, los que se gradúen ahí van a ser héroes. Porque eso es una situación cada vez diferente. Ahí se han dado todas las tipos de situaciones, que yo no las voy a mencionar todas, porque los pongo en una situación de vulnerabilidad a los muchachos. Entonces, vamos a involucrarnos. Y esa jovencita, que es una niña también, porque dime tú, a los 21 años, pero tiene que tener oficio. La gente tiene que tener oficio. Una gente sin oficio, molestando en una escuela que usted no es estudiante, en el parque molestando con nosotros que usted no está en nada. 21 años para estar en una universidad, en una escuela o trabajando, nunca vagueando. Entonces, la vagancia, lo que pare es eso, problema. El que está vago y no tiene oficio. Yo no sé cómo vive la gente que vaga. Yo no lo sé, pero yo trabajo toda la vida. No entiendo la gente que vive, que su tiempo... Eso es como cuando usted no tiene oficio en su casa, que usted atiende los problemas del vecino. Es porque usted le sobra el tiempo. Cuando uno tiene cosas de qué ocuparse, uno no atiende ni a la vida ajena, ni a ir a fuñir a un colegio que no es el suyo, que usted ni siquiera es estudiante. Esa niña, esa gracia, ese relajo, le sale una prisión. Está detenida y probablemente la manden a prisión. Yo no tengo duda de eso porque ya tenía la denuncia previa. Y quien me habló y quienes me hablaron me dicen que van a darle una lección. Qué pena. Pero bueno, todavía está tiempo porque con 21 años también uno aprende a caminar de nuevo otra vez, para caminar distinto. Ojalá esa muchacha que le tiene amor a fuñir en el entorno escolar le coja amor a la escuela en sí misma y estudie para que tenga un futuro brillante. Ojalá. Voy a la pausa y regreso de una vez. Hoy tenemos la doctora Karen Tamariz. Vamos a hablar con ella. Me dice que hay gente recetando mal en tema de dengue. Vamos a hablar de eso, que es algo que no se ha dicho. Tenemos muchos niños con dengue, muchas personas adultas. Vamos a hablar rápidamente una recomendación. Y luego vamos a ver el juramento que le hizo hacer al presidente de la República, o que él hizo, porque él es el presidente, ¿verdad? El señor Zorrilla Osuna, ex jefe del ejército. Jura, señor presidente, que me va a dar un cargo. Ahora y, o después. Y después. Sí. El presidente le dijo que sí, que se lo jura. Que le estaba apoyando y eso. Yo quiero que ustedes lo vean, porque si yo se lo digo, quizá ustedes digan, ¿será verdad? Sí, es verdad. Es verdad, está el video, eso es lo grande. Hagamos una pausa y regresamos de una vez.